Roberto Palazuelos pasó la peor vergüenza por querer a Paulina Rubio. Estaba enamorado de la Pau, pero nunca me pelaba. Intentó darle un tierno detalle romántico en su adolescencia, pero ella nunca le hizo caso. Me dio la quemada de mi vida más fuerte así. Antes de convertirse en todo un galán, Roberto en su adolescencia estaba tan ilusionado por la cantante que intentó demostrarle su cariño de la forma más romántica que pensó. Le voy a escribir una carta, pero luego de repente me puse más tecnológico. Dije, no, en vez de la carta, le voy a grabar un cassette. Roberto estaba tan inspirado aquella noche que creía asegurado el amor de Paulina. Y le empiezo a grabar el cassette, ¿no? Entonces empiezo, ¡pau! No sabes lo que siento yo desde que te vi la primera vez. Sin embargo, su amor nunca sucedió. Pero no solo tuvo que afrontar de las primeras veces que una mujer le rompía el corazón. El actor vivió con ese mismo cassette la peor vergüenza durante una reunión con sus amigos. Y de repente se para la música y de repente se oye, ¡pau! ¡Te amo! Al ver cómo todos se burlaban de él, se sintió muy apenado, pues no podía creer que Paulina, al recibir el obsequio de Palazuelos, le hiciera esa broma con sus amigos. Estaban ahí todos cagados de la risa viéndome y yo así no sabía dónde meterme y todo el mundo las carcajadas. Aunque Paulina y Roberto no fueron pareja, tuvieron una gran amistad. Cuando Palazuelos comenzó a salir en la televisión, enamoró a millones. El actor ha sido fotografiado con varias novias a lo largo de su trayectoria y es reconocido por enamorar a las mujeres más bellas. Mientras Paulina se volvió una estrella internacional como solista y tuvo dos hijos al lado de su ex esposo con quien tuvo un matrimonio polémico. Roberto también ha estado en polémica por sus relaciones e incluso Jordi Rosado confesó que una de sus exnovias lo engañó con él. A pesar de ello, Roberto Palazuelos prefiere disfrutar de su soltería. En el pasado se casó con Yadira Garza y con ella se convirtió en padre. Actualmente mantiene una buena relación con ella y ha forjado una amistad que con el paso del tiempo ha mejorado. Él ha confesado que la separación ha sido lo más adecuado, pues el matrimonio no es algo que le interese de nuevo. Duré 13 años casado, no me gustó. Hay gente que le gusta el matrimonio y hay gente que no, a mí no me gustó. Como que todo se vuelve muy monótono porque no me gusta sentirme que soy propiedad de nadie. El hombre está soltero, pero Roberto no quita el dedo del renglón, porque a sus 56 años todavía sueña con ser papá de una niña. El actor y empresario causó polémica al revelar que congeló su esperma con la intención de tener en algún momento una hija de ojos azules. A pesar de que no quiere casarse, la mujer que llega a su vida tendrá que cumplir varios requisitos, pues la experiencia que ha tenido lo ha hecho considerar qué es lo mejor para él. ¿Qué te parece lo que vivió? ¿Y tú, qué hubieras hecho en su lugar?